Buenas tardes, es la hora prevista. Empezamos un debate, una conversación en la cual vamos a hablar de pensiones. Como las personas que comparecen en la mesa saben mucho de pensiones, no hace falta ni siquiera hacerles preguntas. Habíamos pensado empezar con una presentación. Siempre que se habla de pensiones hay que hablar de demografía. Bueno, yo creo que hay que hablar de demografía siempre que se hable de cualquier cosa. Alguna vez he sugerido que había que poner obligatorio en el Congreso el Día de la Demografía con asistencia obligatoria de todos los diputados y alguno más, y un par de expertos tenerles una conferencia sobre demografía para que estuvieran avisados en el resto del tiempo para la discusión de los debates legislativos. Y empezamos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Foro de Foros por la invitación a participar en este debate y en esta conversación intergeneracional. Efectivamente, bueno, yo voy a comenzar con una diapositiva y unas imágenes para centrar en qué consiste el reto del envejecimiento, porque yo apoyo esa propuesta de que se hable de demografía y de las implicaciones que tiene en todos los ámbitos, y me voy a referir más adelante. Bueno, simplemente mencionar, como se puede ver en la transparencia, el disclaimer habitual de que las opiniones son solo de la autora y no de la institución del Banco de España, que es donde trabajo. Entonces, pasamos ya a ver dónde estamos y hacia dónde vamos. Creo que es importante saber en qué situación nos encontramos, qué elementos son los clave que nos han llevado a esta situación y hacia dónde vamos. Algunos de los gráficos que voy a mostrar son de un trabajo conjunto con José Ignacio, que precisamente, si alguien quiere profundizar más, puede encontrarlo en internet. Pero vamos a ver en concreto qué está pasando, dónde estamos. Y es que la pirámide de población se está transformando. La pirámide de población... La pirámide de población en 1908 tenía forma de pirámide, es decir, como tradicionalmente reconocemos un triángulo con la distribución de edades en cada uno de los rangos de edad y de población, mientras que en 2020 nos encontramos con una pirámide de población que ya no podemos denominarla como tal, porque la base se ha estrechado, el peso de la población de mayor edad va creciendo y vemos que las cortes entre 35 y 55 años son justo las que más pesan y mayor número de personas hay. ¿Esto por qué es? Bueno, pues en primer lugar porque hay un aumento espectacular de la esperanza de vida, tanto al nacer como a los 65 años. Vemos en estos gráficos que en 1900 la esperanza de vida al nacer era poco más de 30 años y ahora se encuentra en más de 80 años. Las mujeres tienen una mayor esperanza de vida. Hubo un espectacular aumento entre 1900 y 1960. Ahora va aumentando a un menor ritmo, pero sigue creciendo. Y a los 65 años la evolución ha sido similar y ahora mismo tenemos que una persona de 65 años, a la edad a la que llega a la jubilación, o sea, más 65 como la edad a la que estaba la edad de jubilación hasta hace poco, tiene más de 20 años por delante para vivir. Pero es que además España es campeona en esperanza de vida, y no solo al nacer, sino también a los 65 años y a los 80. Y he metido en la presentación dos referencias de más de 80, porque siempre nos fijamos en los análisis a partir de los 65, pero quería llamar la atención de que precisamente también la esperanza de vida más allá, más de los 80 años, también está creciendo y también somos campeones en ello. De hecho, somos segundos después de Francia. A los 65 años estamos más o menos igualados, el ranking va cambiando un poco de año en año, pero somos campeones en esperanza de vida. Pero es que además en España tenemos una menor tasa de fecundidad y mayor edad a la maternidad. En este gráfico lo que se ve es en el eje horizontal la edad media a la maternidad y en el eje vertical el número de hijos por mujer. Entonces, si nos fijamos en el cuadrante inferior derecho, lo que vamos a ver son aquellos países con mayor edad media a la maternidad y menor tasa de fecundidad. Entonces vemos el punto rojo para España, junto con Italia, Luxemburgo, Japón, Grecia, Corea, que tiene menos de un o alrededor de un hijo por mujer. Entonces nos encontramos en un cuadrante en el que, bueno, pues estos países van a ver también
un menor número de personas de edad joven. Y por último, el proceso de envejecimiento avanza más lentamente. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que las personas que se encuentran, mayor proporción de personas en la población española, que está alrededor de los 40-42 años, son aquellos que pertenecen al baby boom, aquellos nacidos entre el 57 y el 77, y son más jóvenes que en otros países, porque vemos, bueno, pues el pico color rojo es el que corresponde a España, en marrón Alemania, en azul Haití. Entonces, es verdad que tuvimos un fenómeno migratorio que ayuda a rejuvenecer la población, pero este proceso avanza más lentamente. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Todas las proyecciones demográficas lo que nos están diciendo es que vamos hacia un mayor proceso de envejecimiento. Aquí vemos la pirámide de población en 2050, sería en color naranja. Según el INE, pues ahora ya tenemos esa población entre 35 y 55, que ya es pues, mayor de 70, 75, y la pirámide, entre comillas, se sigue estrechando, es decir, que casi vamos hacia una pirámide invertida. Y en el gráfico de la derecha lo que se ve es la variación de población, bueno, según las proyecciones de INE, AIREF, Eurostat, todas dan la misma conclusión, y es que se producirá el aumento de la población de mayor edad. Y esto ya para finalizar, ¿cómo lo vemos de forma relativa? Pues a través de la tasa de dependencia, que es el cociente entre la población mayor de 65 años, y cogemos 65 como la edad de referencia, entre la población de 16-64 años. En este gráfico es la línea en color azul, vemos que va a aumentar en las próximas décadas, casi se duplicará. Si cogemos la referencia de 67, igualmente es la línea negra. Y en este gráfico también vemos la evolución del peso de la población de mayor de 65, en color naranja, y el peso de la población de más de 85 años. En este último caso se situaría o llegaría al 10% en 2070, son proyecciones de muy largo plazo, pero lo que nos indican son las tendencias, y es que va a aumentar el proceso de envejecimiento. En comparación europea seremos de los países que también tendremos una mayor tasa de dependencia y donde más aumentará en las próximas décadas. Por lo tanto, ¿dónde estamos? Estamos ante una de las mayores esperanzas de vida del mundo. Estamos en un país en el que la tasa de fecundidad es reducida, con una elevada edad a la maternidad, y el proceso avanza con cierto retraso. Esto nos lleva a una nueva realidad demográfica, y es que tenemos una mayor esperanza de vida a edades mayores, aumentará el peso de estos grupos de edad en la población total, reduciéndose el de los jóvenes, y la tasa de dependencia prácticamente se duplicará. Y esto supone una nueva realidad demográfica para las pensiones, pero también para la economía, también para el sistema de salud o el sistema de dependencia o de atención a mayores. Y por último, quería terminar con la parte buena. Esto es como la parte mala o más negativa. La parte buena es que igual esta realidad demográfica ya está empezando a estar aquí, y podemos ver aquí a Manuel Álvarez Escudero, un señor de 100 años, que cumplió 100 años en octubre, y que sigue presentándose a competición en el ajedrez, quedando en septiembre del 16 de 64, o sea que realmente está cosechando unos buenos éxitos. Así que, bueno, muchas gracias. ¿Esto es el tenis? Ajedrez. Bueno, tenis igual también. Igual al tenis también, pero efectivamente, ajedrez. Oye, Clara, en este proceso de aumento de la edad, envejecimiento, retraso en la edad de maternidad y reducción, no ha habido quiebras, o sea, no ha habido ningún cambio de tendencia, o sea, es un proceso constante, regular, porque la edad de fecundidad tendrá un límite, el número de hijos ya menos de cero tampoco. Claro, o sea, lo que ha habido es, se ha ido acompañando el retraso en la edad media a la maternidad por determinados factores. Bueno, uno podemos considerar quizás mayor incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Eso pues, ha ido acompañado de la reducción en el número de hijos por mujer. Según la encuesta de fecundidad del INE, hay también motivos a veces económicos o los deseos
de tener más hijos no se cumple luego la realidad, es decir, que luego realmente pues, se tiene menos hijos de los que se quieren. Y en cuanto a edad, a esperanza de vida, sí que ha sido de forma continua y constante. He mencionado el proceso, el fenómeno de migratorio, ¿no?, que tuvimos en España en los años 2000, y es que sí que es verdad que ahí, bueno, pues llegó un gran número de personas con una edad más joven que la media de la población española, y eso ayuda a rejuvenecer la población en España, y de hecho, bueno, pues también la tasa de fecundidad es mayor en el caso de la población extranjera. Pero sí que está documentado que una vez que están más tiempo en el país, también, la tasa de fecundidad tiende a la del país. Bueno, pues con estos datos, Nacho o Valeriano, ¿quién se lanza? Valeriano. Poco más hay que decir. ¿Qué hacemos? ¿Puede quitar la mascarilla para hablar mejor? Sí. Bueno, yo creo que ese es un fenómeno, el del envejecimiento en general, el de la expansión, ¿no?, progresiva de la esperanza de vida. Es un fenómeno que nos acompaña ya viendo durante las dos décadas y media últimas, de forma mucho más intensa. Es un fenómeno, digámoslo así, general, especialmente entre los países más avanzados, y es un fenómeno que explica las dificultades por las que atraviesan las políticas públicas en ciertas áreas, en sanidad, en dependencia, por supuesto también de forma especial también en el ámbito de las pensiones. Recordaba mientras que hablabas que el primer instrumento conocido de aseguramiento a través de un sistema parecido al de reparto se produjo en una comunidad presbiteriana de Escocia. Y se conocen los histogramas que construyó el impulsor de aquel esquema de aseguramiento a través del reparto. Y claro, los histogramas, claro, como tú has dicho muy bien, permitían, y ese fue uno de los instrumentos, digamos, de convencimiento, de convicción que utilizó su impulsor para decir que bastaba muy poco esfuerzo para poder financiar un instrumento de esa naturaleza, que trataba de combatir un fenómeno que entonces era muy común, y es que los religiosos escoceses morían, la inmensa mayoría, por su procedencia social, que no era precisamente una procedencia de las clases, digamos, así más altas, con más medios económicos, terminaban muriendo en la indigencia una vez que abandonaban, digamos, el ejercicio de su oficio, ¿no?, que era otro que el servicio religioso, ¿no? Esto también fue un fenómeno con el que contaron los primeros impulsores de ya políticas públicas modernas después del último tercio del siglo XIX, pues de aquella famosa histórica ley del Parlamento alemán, el Reichstag, que al mismo tiempo que establecía un sistema de seguro obligatorio de pensiones, establecía también otros sistemas de aseguramiento para otras contingencias. La primera que entró en vigor fue una cobertura de los accidentes de trabajo, que entonces era una lacra social en la mayoría de los grandes países industrializados de la época. El problema surge, en efecto, cuando esta demografía que permitía con un relativo, esta demografía, digámoslo así, adversa, sí, la adversa no es la de ahora, la adversa es la de antes. Me gustaría precisar, porque a veces los economistas tenemos que decir, esta demografía adversa nos complica, y es verdad que nos complica y mucho, pero la adversa era la que existía antes, porque es la que hacía posible que las personas murieran en un muy corto espacio de tiempo una vez que alcanzaban la edad de jubilación. Como decía, esta era la situación que permitió en un relativamente corto espacio de tiempo instrumentar grandes políticas de pensiones, de cobertura de las pensiones, a través de sistemas de reparto en la inmensa mayoría del continente, como sabemos bien, algo más tarde, a través de sistemas de cobertura universal que conocemos con el tipo de sistemas Beveridge, ¿no? Pues bien, aquel fenómeno, que en España además es un fenómeno
que se produce con retraso. Nuestra ley, nuestra primera ley del retiro obrero es una ley de 1919. Es decir, aproximadamente 40 años después de que se produjera la primera ley de seguros sociales en Alemania. En España fue un sistema de capitalización. La ley de retiro obrero del 19 no es una ley que establece un sistema de reparto, sino un sistema de capitalización, que en el marco de, en fin, de todo lo que significó también para España la gran depresión de inmediatamente después, casi una década después de que se creara la posterior guerra civil, etc., terminó siendo prácticamente un modelo quebrado, quebrado incluso para las empresas y para los sectores que pudieron sobrevivir a la guerra civil con la cobertura de un sistema de pensiones específico, ya digo, basado en la capitalización. Nuestro modelo posteriormente convergió con el resto del continente y fue un modelo de reparto, ¿no?, a partir de los años 60 y primeros años 70. En los años 60 es también un año, el 61, en el que se crea el primer seguro de desempleo también en España por un modelo prácticamente similar al que hoy tenemos y perfectamente convergente con el resto de los países europeos. Pero ya entonces, a partir de los primeros años 70, ya empezó a ser visible efectivamente los efectos de un progresivo alargamiento de la esperanza de vida y por consiguiente la necesidad de establecer ajustes en los sistemas de pensiones en Europa y también en España, por supuesto, ¿no? El primer gran ajuste a la nueva realidad viene en la mitad de la década de los 80. Es un ajuste planteado para hacer posible esto que hoy es un término muy común, la sostenibilidad del modelo de pensiones, que como sabemos bien se basaba en este caso en un periodo de cómputo imposible de hacer sostenible el sistema. Eran los dos últimos años los que se utilizaban para el cálculo de la pensión para los trabajadores, digamos, que entraban ya en edad de jubilación. La historia de la política de pensiones en España después ha sido una historia de progresivos ajustes, de progresivas reformas. Algunos hablan de, cuando se habla de reformas, de pérdida de derechos. Es un muy mal diagnóstico, porque esas reformas son los que están permitiendo sostener el sistema, que no ha dejado de crecer en cuanto a gasto público en la materia durante todos estos años, y que al cabo de prácticamente pues, alrededor de 40 años, desde me llega 37, 38 años desde aquella reforma de mediados de los 80, todavía sigue aportando, digamos, un sostén de cobertura cada vez más amplia. Entonces gastábamos aproximadamente, 5 puntos de PIB, gastamos ya todo, más del doble de PIB en pensiones. Tenemos una cobertura de 11 millones aproximadamente, contando unos y otros de pensionistas en este momento, pero seremos 16 en ese pico de los gráficos que tú has señalado en tu intervención, en tu presentación. Y el modelo, por consiguiente, exige, siempre lo ha exigido, digámoslo así, exige revisiones periódicas, exige puestas en escena de nuevos problemas que generalmente son los que acompañan al modelo como consecuencia del fenómeno del envejecimiento demográfico, de la expansión de la esperanza de vida, pero son también cuestiones que surgen como consecuencia de la propia dinámica, digámoslo así, de los mercados de trabajo en los distintos países, también en el nuestro. Fenómenos como la reducción de la tasa de fecundidad en España no solamente tienen un carácter, yo creo que cultural, también, por supuesto, social también, como consecuencia de la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo. Esto es una magnífica noticia, pero que tiene como corolario la dificultad de, comparado además, ¿no?, respecto a otras generaciones anteriores, la dificultad también de cubrir en el seno de la familia las necesidades que supone la reproducción social a través de la fecundidad, ¿no? Las mujeres son también protagonistas de algunos otros fenómenos, ¿no?, porque también concentran una parte importante del nivel de, digámoslo así, de temporalidad, de precariedad, de inestabilidad laboral, que es siempre importante. Del trabajo a tiempo parcial no siempre he querido, es decir, no un contrato a tiempo parcial que se realiza de forma voluntaria. Son también fenómenos que dificultan
sin duda, esa capacidad de sostén político, de sostén público, social, de nuestros sistemas de pensiones. Mi visión, mi impresión, es que frente a lo que en ocasiones se señala, sigue siendo posible imaginar un sistema o sistemas de reparto en el conjunto de las economías avanzadas elegibles de forma, digámoslo así, superior a la alternativa que se plantea, que a veces se plantea como alternativa a través de sistemas de capitalización. O sea, sigo pensando, al cabo del tiempo, sigo pensando que la capacidad para dar respuesta a los grandes retos sociales de nuestras sociedades es muy superior en los sistemas de reparto, como una condición, la de que no cerremos los ojos a la evolución de los fenómenos que acompañan inevitablemente a nuestras sociedades. Al fin y al cabo son un elemento más de ellas, ¿no? No cerrar los ojos implica, por consiguiente, reformar, y reformar periódicamente. No para gastar menos, porque pese a las reformas que se hacen, se gasta más. Yo no soy capaz de imaginar al cabo de 40 años un sistema que pudiera mantener los dos últimos años para calcular la pensión, qué es lo que le sucedería a esos sistemas. No cerrar los ojos, por consiguiente, a la necesidad de hacer posible acompasar el nivel de gasto a las posibilidades en cada momento de las economías, que son economías, ya en el caso de la española, que han logrado un nivel de convergencia importante en muchos terrenos, también naturalmente en el ámbito económico, con otras economías europeas más avanzadas, y para que uno se imagina, por consiguiente, un modelo de pensiones basado en el reparto, capaz de adaptarse, un modelo que no desincentive, digámoslo así, la prolongación de la edad activa, es decir, la prolongación del trabajo en aquellos que lo desean y que están en condiciones de poder hacerlo. Un modelo de pensiones también, por supuesto, que no desplace toda la carga que implica su financiación a generaciones que en el futuro serán generaciones más cortas que las que ahora lo hacen. Y además una carga que será creciente, pese a las reformas, será una carga creciente. No hacemos o no se hacen reformas para reducir en términos absolutos la carga, hacemos reformas para hacerla sostenible, esa carga, sabiendo que va a aumentar, sabiendo que lo que ahora es gastar 10, 11 puntos de PIB, seguramente dentro de 20, 25 años será una cifra más próxima a los 14 o 15 puntos de PIB que a los 10 o 11 que actualmente gastamos, ¿no? Y reformas que aseguren, en mi opinión, este es un asunto que ha sido muy discutido en nuestro país durante los últimos años, reformas que aseguren también la actualización de las pensiones. No está reñido hacer reformas y asegurar su sostenibilidad con el diseño de modelos que mantengan de forma aproximada el equilibrio entre la capacidad de gasto que tiene un pensionista cuando inicia su condición de jubilado a lo largo de toda su vida. Esto no es solo una obligación derivada de del diseño constitucional, es muy preciso. Por más que es un asunto siempre controvertido la discusión en estas materias, pero ahí la Constitución es muy precisa, la nuestra es muy precisa. Lo que dice es que los poderes públicos tienen que asegurar el establecimiento de un modelo público de pensiones que se actualice periódicamente. En ningún momento se ha hablado de que y se ha discutido en profundidad lo que implicaría tener un sistema que no actualice sus pensiones. Así que lo que tenemos que hacer es tener un sistema que actualice las pensiones y que sea capaz de ser financiado sin hacer que el esfuerzo social necesario sea prohibitivo. Bueno, por más que todos consideremos una obligación, así lo hacemos nosotros en este momento, y lo hicimos con nuestros padres, y así tendrán que hacerlo los jóvenes que nos ocupen. El problema es que la dimensión del esfuerzo ya es muy importante. Pues estamos hablando de familias cortas, cada vez más cortas, y, digámoslo así, los veteranos de la familia, los abuelos, con cada vez más larga vida y cada vez más alejados durante más tiempo de la posibilidad de generar ingresos y generar recursos. Por eso las políticas de acompañamiento de la directiva son fundamentales. Yo no me gusta ser pesimista, lo soy en otros ámbitos de la vida, pero no precisamente en el ámbito de las pensiones. Yo no soy en absoluto pesimista, ni creo que hayamos, en fin,
hecho todo lo necesario para dejar de transmitir pesimismo al respecto. Hay que transmitir, yo creo, que racionalidad. En el sentido de que no todo es posible, nunca ha sido posible, los economistas tenemos la obligación de recordarlo en cada momento, pero sí en el sentido de que la financiación de un reto como el que tenemos en este momento, financiar algo así como 16 millones de pensionistas, es decir, un incremento de algo más del 50% en el volumen de pensionistas con este escenario que tú has dibujado ahora, supone sin duda un reto fundamental, ¿no? Y yo creo que es uno de los cruciales, ¿no?, en nuestras sociedades. Pero ese reto no es irrealizable. Esto es un poco lo que sí que me gustaría destacar. No se trata de un reto imposible. Cuando contemplamos, si es que lo contemplamos naturalmente con los ojos del presente, ¿no? Pero en realidad cuando echamos la vista atrás, ¿no?, y vemos la historia, ¿no?, es muy difícil no contemplar lo que ha sido y hacerlo además con reconocimiento, ¿no?, porque así el avance social que ha tenido nuestro continente, digamos, en el último siglo. Era muy difícil pensar, ¿no? Hace un siglo casi nadie lo pensaba. Ni siquiera los socialdemócratas, que eran los que más énfasis impulsaron el comienzo de esta etapa de generación de nuevos seguros sociales públicos, etc. Ni siquiera ellos lo creían, ¿no? Pero fue posible, ¿no? Así que en ese sentido, este es el tipo de visión que quería transmitir en este momento sobre un problema que, insisto, yo creo que es entre los dos o tres grandes problemas que nuestra economía, nuestro país, nuestra sociedad, pero también la europea, tiene planteados para los próximos años. Hay aquí ya alguna pregunta que te plantea ir un poco más allá, pero antes, Nacho, tu visión del reto ante el envejecimiento, que además tú has ido teniendo una visión dinámica, en lo que yo te voy siguiendo desde tu libro, los informes, este de Clara, digamos que te veo, como diría aquel, menos esperanzado, o más pesimista, o más decepcionado. Bueno, no sé, bueno, puede ser. No, a ver, yo creo que a mí me gustaría hacer un punto, ¿no? Y es que cuando uno está hablando de la educación, por ejemplo, ¿no?, pues la educación se recaudan impuestos y se gasta, ¿vale? La sanidad, pues tenemos la sanidad que tenemos, se recaudan impuestos y se gasta. Pero las pensiones son una cosa distinta, en el sentido de que tú, cuando tienes las pensiones, tú estás cotizando, ¿vale? Estás cotizando para pagando pensiones a los actuales jubilados y piensas que hay unas reglas que hacen que estas cotizaciones que estás destinando a pagar a los futuros, a los actuales jubilados, pues se van a respetar en el futuro y cuando tú te jubiles, pues la siguiente generación dirá, a ver, pues Nacho ha cotizado todo esto, pues le tengo que pagar tanto. Es decir, no es que pasa en un periodo, es intertemporal. Y esto es lo que a veces se nos olvida. Entonces, cuando el Parlamento de hoy decide, por ejemplo, no reformar las pensiones o decide hacer lo que quiera, no está teniendo en cuenta de que a mí lo que digan ahora me da un poco igual. Yo quiero saber cuáles son mis pensiones en el Parlamento del futuro. Y el Parlamento del futuro, ¿quién está en el futuro? Entonces, tengo que intentar ponerme en el futuro para ver si lo que me están prometiendo hoy se puede cumplir o no. Y esto lo hace todo mucho más difícil, porque entonces, ¿qué ocurre? Que la forma de verlo es que hay una especie de contrato o pacto entre generaciones. Es decir, las pensiones se sostienen porque hay un contrato entre generaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo ya sé que de nada me sirve un sistema de pensiones que cuando llegue mi jubilación no me va a respetar y no me lo van a pagar. Entonces, como yo lo sé, pues entonces acepto reformas para hacer. Es como una forma de cuando pienso en una reforma, a mí me gustaría que mi pensión fuera lo más alta posible y me la dieran lo antes posible, pero sé que eso no va a ocurrir. Entonces, cuando miro la demografía que nos ha puesto Clara, digo, ostras, es que, a ver, el dividendo demográfico, o sea, ya no hay dividendo demográfico, y por lo tanto, donde al principio había 4 personas pagando una pensión, pues resulta que ahora hay 3, y entonces yo estoy ahí, veo las pirámides de Clara, y las estaba haciendo también un día mi hija, ¿no?, ahí en los deberes del cole, y entonces yo lo vi ahí con las pirámides y decía, mira, tenía China también, China es tremenda, la pirámide de China, es tremenda la de China, y la veía ahí, entonces yo le dije así un poco provocando así, le dije, a ver, si ahora 3 como yo le estamos pagando la pensión al abuelo, luego tú, mira, seáis tú y un poquito una amiga tuya, un poquito me vais a pagar una pensión a mí y va a ser exactamente igual que la del abuelo, y me dijo, ¿tú de qué vas?, o te pagaremos menos, porque no vamos a pagar entre uno y... O te pagaremos menos,
o tendrás que jubilarte más tarde. O sea, la solución creo que es bastante obvia una vez que uno mira los números, ¿no? Lo que pasa que reformar el sistema pues conlleva pues desgaste político, porque a nadie le gusta que le digan que le tienes que tocar las pensiones, pero en el fondo cuando se están haciendo cosas aquí se está teniendo en cuenta lo que tienen que hacer los jóvenes del futuro. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el peligro? Que lo que acaba ocurriendo, y esto cuando yo estudiaba los modelos de economía política en los años 90, cuando estaba haciendo la tesis, el equilibrio de pensiones siempre llamaban el equilibrio del monstruo de las galletas. Es como se llamaba. ¿Por qué? Porque yo tengo que diseñar imaginemos un juego en el que consiste que yo diseño un sistema de pensiones tal que sea pagable por la futura generación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a comerme todo lo que pueda, comerme en el sentido de que voy a hacerlo todo lo generoso que yo pueda, hasta el límite de que me la van a pagar. ¿Y esto qué significa? Que me voy a comer todo el margen que queda de fiscal y de todo para otras cosas que les pueden interesar a los jóvenes. Me lo voy a comer todo. O sea, entonces esto es lo que electoralmente va a ocurrir. O sea, cuando votemos, y ahora hay 11 millones y luego habrá 16, cuando votemos, como solo pensemos en nosotros mismos, hemos cogido y nos hemos comido todas las galletas. A los jóvenes no les vamos a dejar nada. El límite para, ¿nos la pagas? La hemos reformado no por nada, sino para que no sea una cosa que no la vas a poder pagar, sino para que por lo menos me pagas lo que vas a poder pagar, pero me voy a extraer todo, ¿no? Entonces, este es un poco el problema que tenemos, que tienes un sistema que económicamente, por así decir, es menos rentable, porque cada vez el dividendo demográfico es más pequeño, pero por otro lado, es políticamente súper rentable. Es decir, y como los que votan ya han cotizado mucho, o incluso ya son jubilados, a ellos dices, a ver, es verdad que si yo tuviera que empezar a cotizar ahora, pues igual, pero es que yo ya llevo, me queda por cotizar un poquito, es súper atractivo, me queda un poquito, entonces solo el joven sería capaz de decir cuál es el nivel óptimo de impuestos, porque le queda todo por cotizar y todo por percibir, te diría, pero la gente que vota, ¿no? Ya tiene todo ahí, dame lo máximo posible, ¿no? Entonces, esto es un poco así una reflexión general. Entonces, ¿dónde estamos ahora? El problema es que es cierto que se han ido haciendo reformas, como dice Valeriano, todas son las reformas, cuando se alargó la edad de jubilación, o en la más importante, estoy de acuerdo contigo, la del 86, es que eran 2 años y te daban la pensión igual a tu cotización por 2 años. Le decías a tu jefe, oye, vamos, aunque sigas el dinero me te lo pago yo, y me das el sueldo, ponme 3.000 euros de sueldo, que luego la pensión es... Y dos dígitos, claro, de pensión. Y aquí no está nuestro amigo Joaquín Almunia, pero le contaron la de Dios, con una cosa obvia, que era la compra de pensiones, y el gasto se empezaba a disparar, y dijo, no, en lugar de 2 años, que sean 8. Y ya 8 años, ya por lo menos la compra de pensiones se quitó, luego pasó a 15, y en la reforma más potente siguiente fue la del año 2011, que pasó a 25 años, y sobre todo se alargó la edad de jubilación. Esto fue una cosa espectacular, porque por primera vez la edad legal de jubilación pasó de 65 a 67. Era impensable, ¿vale? Y se hizo para hacerlas pagables, porque en el fondo la hipocresía llega hasta cierto punto. O sea, hasta los sindicatos lo firmaron. Tú no sabías hablar de esto, pero es que son conscientes de que hay que hacer cosas, porque si no, no se pagan, como decía Valeria. Entonces, se alargó ahí. ¿Qué pasa? Que esto más o menos te estaba resolviendo los problemas de un tercio más o menos de los problemas financieros, porque esta demografía que nos pinta te hace ver que el sistema va a tener déficit hasta el año 2050. Es verdad que luego puede caer, pero a nosotros nos da igual. Tenemos que llegar al 2050. A mí que el 2070 tal, eso ya. Y entonces, pues se planteó otra reforma ahí. Es verdad que esa reforma no contó con el consenso de los agentes sociales. Y bueno, en verdad que yo participé como experto, ¿no?, en la elaboración de esa reforma, pero realmente tenía dos patas que tenían, desde mi punto de vista, cierto sentido. Y voy a intentar, y luego voy a decir lo que se ha hecho ahora y lo que habría que hacer, ¿no? Voy a ser muy breve. Una fue, claro, nos dijeron, oye, ¿qué hay que hacer para que el sistema sea sostenible, ¿no? Bueno, había dos cosas. Una cosa que llamamos factor de sostenibilidad, que ya estaba en la reforma de 2011, que decía que el factor de sostenibilidad era tal que se aumentaba la esperanza de vida, pues lo que tiene que ocurrir es que van cambiando los parámetros para que la pensión sea un poco más baja. Y la idea es muy sencilla, es decir, si una madre y una hija van a trabajar exactamente los mismos años, van a cotizar exactamente lo mismo, si la hija va a vivir por más tiempo, para percibir lo mismo, tiene que percibir un poco menos cada año, ¿no? Porque si va a vivir por más tiempo, y de alguna forma este era el factor de sostenibilidad, que en la medida, la comentaba la esperanza de vida, te daban un poco menos de pensión. Si la esperanza de vida, Dios no lo quiera, porque como estoy comparando, la demografía favorable es la de ahora, empezaban a bajar la esperanza de vida, te daban pensión más alta. Es decir, que no es que te cayera por fastidiarte, es que te cae porque son buenas noticias, está viviendo más que las siguientes generaciones, ¿no? Y esto se puso ahí y tenía todo el sentido del mundo, ¿no?
y estaba en el acuerdo del diálogo social del 2011. Es verdad que el acuerdo del diálogo social del 2011 para mí era mejor porque decía que no hay que tocar la pensión, sino los parámetros que determinan la pensión, ¿vale? Y lo segundo era, bueno, esto ya sí que es verdad que se entendía mal, y ahí es verdad que Mariano tiene razón, que a veces, que lo hemos discutido muchas veces, ¿no? Que las cosas la gente las tiene que entender, porque si no las entiende, ¿cómo lo vendes, ¿no? Pero bueno, la idea era que si había una restricción presupuestaria, imaginemos, la idea es que en la medida en que los ingresos a lo largo de un ciclo económico sean inferiores a los gastos en un ciclo económico, las pensiones solo podrían subir un 0,25%. Lo cual no quería decir que congeladas las pensiones, sino, oye, si tú quieres que actualizaras con el IPC, dale más ingresos al sistema. Tú le das más ingresos y las puedes actualizar. Pero era una forma quizás demasiado académica de pensar en solucionar un problema, que es lo que hago yo en clase con los alumnos, restricción presupuestaria y tal. Esto me viene muy natural a los economistas, pero digamos que explicarlo era complicado, ¿no? Entonces, esto es lo que había. Había un mecanismo muy potente de contención del gasto. ¿Por qué? Porque tú sabes que con esta demografía tienes 30 o 40 años de déficit, congelo las pensiones 40 años y el gasto en pensiones no me pasa del 12. Eso sabíamos todos que era insostenible, ¿no? Pero yo decía, bueno, mira, esto es insostenible, tan pronto como quieran actualizar con el IPC, que a mí me parece una medida razonable, como dice Valeriano, las pensiones tienen que tener, al menos tienen que protegerse frente al poder de compra, porque claro, tú te jubilas con 1.000 euros, cuanto más sobrevives, menos cosas puedes comprar, y tú no sabes cuándo te vas a morir, cómo te organizas tú la vida, o sea, es que a lo mejor vives 100 años y que me compro ya, no tengo ni para comer, entonces... Esto es una propiedad importante, renta vitalicia, que te lo mantenga, pero yo decía, bueno, el día que se decidan a hacerlo de forma estructural, no como hacían antes, que era año a año en el presupuesto, decían, la reforma de 2013 no se aplica, entonces subían con el IPC, iban así año a año, cualquier día la Unión Europea les diría, oye, esto es un cachondeo, cambiarlo, pero yo pensé, cuando lo cambien, tendrán que darse cuenta que el sistema tiene que ser sostenible y me darán más ingresos o me reformarán el sistema. Yo lo veía como algo que estaría ahí, ¿no? A mí me ha sorprendido mucho la negociación que ha ocurrido en la reforma 2021, porque lo que ha ocurrido ha sido lo siguiente. Han sido como una especie de negociación en dos fases. Entonces, en la primera fase se ha decidido que las pensiones se actualizan con el IPC. Y ya está. Todo el mundo está a favor. ¿Quién está en contra de esto? Todo el mundo está a favor de esto, Valeriano. El problema es que, ¿cuánto supone esto? Supone un aumento del déficit, según lo que mandan ellos mismos, el gobierno manda a Bruselas, de 2,6 puntos de déficit sobre PIB al año. De déficit, ¿vale? Que aseguran otras instituciones que hacen este tipo de proyecciones, es incluso más, ¿eh? Vale, entonces ya está ahí y ya veremos luego cómo arreglamos este tema, ¿sabes? Pero por lo pronto ya me han metido 2,6 puntos más de déficit al sistema de pensiones, que si lo sumo a los 5 puntos de déficit estructural que tiene la economía española, de déficit estructural, es decir, de pleno empleo, son 5 más 2, casi 8 ya de déficit en los próximos 30 años, para empezar a hablar. Y luego, lo que ya me ha molestado todavía más, porque esto es, y luego he dicho, haremos una segunda fase para ver cómo hacemos, entonces yo esto lo llamo la suficiencia, garantizo las pensiones con el IPC y es como garantizo la suficiencia, que es una propiedad importante y yo estoy a favor de esto. Y la sostenibilidad ya la haremos en una siguiente negociación, que ya me dirás tú en la siguiente negociación qué vas a ofrecer a cambio. Yo en las negociaciones tienes que negociar a favor de una cosa, en contra de otra. Esto ya ha sido muy raro, políticamente seguramente era la única solución, etcétera, ¿no? Pero lo que realmente ya sí que me ha dolido en el alma ha sido que han cogido el factor de sostenibilidad, que es otro punto de que te ahorra, te quita un punto de déficit, que tenía todo el sentido del mundo. Si la esperanza de vida sube con respecto a otra generación, pues oye, tienes que bajar la pensión o que trabaje más para compensar. Era lógico, se lo han cargado también y han decidido sustituirlo por 10 años de pago de cotizaciones, 0,6 décimas de pago de cotizaciones, por esto. Y ya lo que ya ha sido como, es que esto ya no puede ser, le han llamado factor de equidad intergeneracional, ¿sabes? Intergeneracional, o sea, me está sustituyendo un factor que era realmente de equidad intergeneracional por un pago de impuestos y encima dices que es por los jóvenes. Realmente esto ha sido ya, entonces ya estamos hablando de que al 2,6 le sumo otro punto más y ya es un 3,6 de déficit adicional que me has metido al sistema, más el 5% de déficit estructural, más 120 de deuda pública, y entonces esto es lo que realmente, en donde estamos ahora mismo. Estamos ahora mismo en una situación como esta, que digamos que prácticamente queda por hacer lo más difícil, sin caramelos en la negociación, y que realmente me parece muy difícil hacerse un gran pacto entre las fuerzas, entre los dos grandes partidos. O sea, yo lo veo y digo, ostras, es que quien proponga lo que hay que hacer aquí es que se no vuelve a pisar la calle, ¿sabes? Tiene que ser un gran pacto, pero creo que no están siendo conscientes o están pensando demasiado en el corto plazo,
Porque esto es realmente muy importante. Efectivamente, ahora mismo parece que no pasa nada porque tenemos el respaldo del Banco Central Europeo, donde están financiando, etcétera, y etcétera. Pero en el momento en el que ya no tengamos el respaldo, ojalá sea dentro de unos años, porque es así, pues nos van a pedir, nos van a decir que ajustemos nuestras finanzas públicas, como ya ocurrió en el año 2011, variando, como ya ocurrió en el año 2012, 2013, y yo creo que este es el gran reto que tenemos por delante. Asumiendo que la actualización de las pensiones tiene que ser con el IPC, o podría haber pensado un mecanismo a lo mejor de un IPC más del coste de la vida de las personas, mayores, nos queda garantizar la sostenibilidad, que si quieres entraremos ahora, pero es evidente que va a tener que pasar por el talento senior. O sea, no se me ocurre otra cosa, ¿no? Porque cuando estamos, Clara no lo ha mencionado, pero o sea, sabe mejor que yo, este envejecimiento de la población, que España es uno de los países más envejecidos, son con importantes entradas de inmigrantes. Clara, ¿cuánto es más o menos? Entre 6 y 9 millones de entradas de inmigrantes desde ahora al 2050, sí, voy a recordar. Son 180, 190. O sea, que estamos ya asumiendo ya que entra mucho inmigrante, sí, y aún así lo que tenemos. Entonces, yo creo que este es el gran reto que queda por delante, de cómo hacemos que sea sostenible o pagable por las futuras generaciones. Y claro, me gustaría que cuando estemos decidiendo esto, no estemos pensando en hacerlo pagable al estilo monstruo de las galletas, ¿vale? Que no como todo, sino seamos conscientes de que aquí hay retos para los jóvenes, ya sea cambio climático, ya sea el sistema educativo, ya sea otras cuestiones como la vivienda, la emancipación, este tipo de cosas, que si todo el presupuesto va a ir al monstruo de las galletas, pues imaginemos que todas estas medidas, que qué casualidad, son las que benefician a los jóvenes, pero qué casualidad también al crecimiento en el largo plazo, porque si lo pensáis fríamente, todo lo que beneficia a los jóvenes, todo, uno puede decir, los jóvenes me dan igual, porque además ya están con los videojuegos y todo esto, eso me parece bien, pero es que todo lo que beneficia a los jóvenes beneficia al crecimiento de España en el largo plazo, y por lo tanto, si no quieres mirar a los jóvenes, por lo menos mira en la prosperidad de un país, ¿no? que es ahí donde iba. El tema de los gastos impropios, ¿no? Que ha sido un poco el argumento lenitivo de los 15.000 millones de déficit que llevamos año tras año desde el 2010, me parece. O sea, llevamos ya 10 años de déficit crónico, pero el argumento de los gastos impropios, ¿hasta qué punto es sólido? ¿Hasta qué punto es...? Porque claro, este año el Estado ha puesto todo, este año y el pasado, ha puesto el dinero, con lo cual ya el modelo de sistema de reparto es de reparto con muletas, ¿no? Sí, bueno, gastos impropios han existido a buena medida, es lo que se llama ahora gastos impropios. Sí, sí. Pero también ha habido en el pasado ingresos impropios. Es decir, al fin y al cabo, con una cotización, nuestra cotización está en el conjunto, nuestra cotización en comunes es una cotización del 28,3%, sí, si no recuerdo mal. 28,8, ¿no? Si ahora ese 28% y pico de cotización sobre la masa salarial no es suficiente, de hecho, al nivel actual genera déficit que tiene que ser sufragado por el Estado, en este caso, por los tributos. El Estado es también la seguridad social, pero digamos, artificialmente creamos esa diferencia, dado que una parte del Estado, la seguridad social, se financia con cotizaciones sobre los salarios y otra se financia con tributos. Pues bien, en el pasado, con esa cotización, con la del 28% y pico, no solo se financiaban las pensiones. Se financiaban más cosas. Se financiaban, claro, cuando el modelo no era un modelo maduro, eso servía para financiar, por ejemplo, toda la primera gran expansión sanitaria española se financió con la cotización de empresarios y trabajadores. Más, nuestro modelo es más alto el tipo de cotización de las empresas que los trabajadores. Y a eso me refiero con que hubo también ingresos impropios, ¿no? Y es verdad que cuando uno hace esta evolución en serie, ¿no? ¿Cuánto se ha cotizado por unos y otros en pongamos la raya en los primeros 60, y cuál es el excedente destinado a otros asuntos que no fueran las pensiones? Naturalmente, es que si solamente la contingencia, se llama contingencias comunes, es bueno mirar a las leyes. Las leyes no son solo construcciones artificiales, también responden a realidades. Nuestra cotización se llama contingencias comunes. No se llama una cotización para las pensiones. ¿Por qué? Pues porque además de las pensiones había otras cosas. La enfermedad común es una de ellas, ¿no? Lo que nos pasa cuando estamos enfermos
y quién paga nuestro salario, en este caso a las empresas, ¿no? Lo que nos pasa en la incapacidad temporal cuando tenemos ya una lesión o un accidente. Ese tipo de cosas son a las que nos referimos con las contingencias comunes. Si no se financiaron solo en su día las pensiones solo con eso, solo con nuestro tipo de cotización, entonces el tipo de cotización entonces no hubiera bastado hubiera bastado largamente con el 28%. Con tipos de cotización en torno al 10%, hubiera sido posible financiar nuestras pensiones durante toda la década de los 60 y los primeros 70, que es cuando empieza esa curva, digámoslo así, de crecimiento ya importante, intenso del gasto anual, es cuando empieza a producirse en nuestro país, ¿no? Cuando empieza a madurar, así lo esa palabra la utilizamos para decir eso, cuando empieza a madurar el sistema, es en los primeros años 70. O sea que con este tipo de cotización me ha sobrado siempre. Y ahora falta, lo cual significa que efectivamente tenemos muchos más pensionistas con pensiones cada vez más altas, que se actualizan, etc. Los gastos impropios son en realidad gastos que genera el sistema. Es verdad que hay algunos que los ha financiado el modelo y que seguramente, por transparencia, tenemos que situar en otro ámbito. Por ejemplo, ¿por qué toda la política de estímulos al empleo a través de reducciones tiene que financiarse con cotizaciones? A este tipo de porque en su día ahora todos los complementos para las pensiones mínimas ya los financia el Estado, pero durante mucho tiempo una parte muy, muy importante de ellos lo financiaba también la cotización o la seguridad social. Es bueno desplazar esos gastos impropios fuera del sistema, pero aunque los desplacemos, esos gastos siguen existiendo. Y alguien tiene que pagar, en este caso los tributos. Pero me advierto con esta idea que yo creo que es una idea muy, muy ingenua, ¿no? Que es, como ya no están esos gastos en el sistema de pensiones, hemos hecho más sostenible el sistema de pensiones. Hemos hecho más sostenible porque tiene que haber un concurso mayor por parte del Estado en la financiación de extremos que hace 30 años ocurrían al contrario. Era el Estado el que financiaba con cotizaciones sociales, la expansión del gasto sanitario. Y esto lo que nos viene a decir es que, en realidad, más allá de la fuente en la que se generan los ingresos, el reto, el gasto es común, el gasto es el gasto público. Y es un gasto en pensiones que se financia con cotizaciones y es un gasto en otras materias que se financia con tributos. Y una parte sustancial del gasto en pensiones que durante mucho tiempo seguramente tendrá que financiarse con tributos. Entre las preguntas, sí. Pero después comentaré un par de extremos a este respecto. Lo dejamos aquí. Si la pregunta era respecto a los gastos impropios, lo dejamos aquí. No, la pregunta era sobre los ingresos ya, pero no, sigue. No, voy a un tema importante respecto de la actualización. Quiero insistir en esta idea porque a mí me parece importante. Se dice, en ocasiones se dice, bueno, es que tenemos que producir alguna alternativa al mantenimiento de la actualización, porque recuperar la actualización nos ha costado, o nos costará 2,5 puntos más de PIB, 3 puntos, bueno, ahí la discusión está abierta. Pero quiero advertir sobre lo siguiente, es que lo que tenemos que reflexionar es por qué razón este país aprobó una norma que todo el ajuste del gasto, todo el ajuste, la otra parte era el factor de sostenibilidad que también ha contado hace un momento Ignacio, todo el ajuste descansaba sobre la congelación. Ignacio dice, no, era posible aumentando los ingresos públicos, pero era posible financiar la actualización, los costes de la actualización, si usted no quiere congelar de facto 0,25%, usted aumente la aportación del Estado al sistema para financiar el déficit. La cuestión es, entonces, para mantener un sistema que guardar alguna relación, la pensión, el poder adquisitivo de la pensión con los precios. Entonces, era necesario también en ese sistema incrementar, por consiguiente, la aportación pública. Por eso es mejor partir de lo contrario. Y es, ¿por qué no partimos de la realidad de que el modelo tiene que ser un modelo que actualice periódicamente? Y saber que eso cuesta dinero. Frente a la opción de decir, no, yo quiero un modelo que congele y el día que tenga destino a ingresos públicos a financiar el déficit. No, esto es un error, porque no hay modelo que se sostenga así. Si hay que hacer ajustes, no hay que hacerlo sobre la base de la congelación, sino sobre la base de cómo se calcula la pensión, cuál es
cuál es la edad de jubilación, cuál es nuestro sistema de cómputo. Esos son los ajustes que hay que hacer. No hacer descansar el peso del ajuste sobre la mesa. Sí, eso es lo que decía yo. Esa es tu propuesta, que nadie te quiere hacer peso. Lo que pasa es que esperaba que cuando se pusiera sobre la mesa se pusiera en la negociación las dos cosas, no solo una y la otra ya veremos, ¿sabes? Yo coincido en todo caso. Sí, estoy muy de acuerdo en esto que has señalado. Es decir, una negociación hay que abordarla globalmente. No es bueno parcelarla. Primero adoptamos la medida de la tradición y después veremos cómo producimos. Esto así habitualmente no simplifica las cosas, las complica. Y las reformas siempre, oye, el conjunto de los factores puestos encima de la mesa, a veces se tarda, pero a veces no. En el año 2011 empleamos, no llegó a 2 meses y medio para hacer la reforma. Aquella reforma tan intensa. Que desgraciadamente la oposición no quiso. Bien, bueno, bien que lo han lamentado estos. Es, ¿sí? Pero bueno, este es problema, eso es para hacérselo ver. Pero es verdad unos y otros. Que no está reñido hacer una reforma en profundidad con el tiempo. Pero el sistema que tú propones del modelo nacional, digamos, no diré sueco, pero aproximado, es digamos, la respuesta realista a eso que dice también Valerian. A ver, sí, yo, o sea, pensando. O sea, yo pienso en cómo creo que es la solución. La solución pasa pues porque seguramente hay que alargar la edad de jubilación. O sea, eso es inevitable. Entonces, yo pienso, a ver, ¿cómo hay que hacerlo? Evidentemente, yo entiendo que no todo el mundo tiene la misma salud. Y por lo tanto, pues si no tienes una buena salud, no le puedes obligar a... Entonces, tienes que tener en cuenta las características de la salud de ese trabajador. Yo entiendo que hay profesiones como un bombero, como un policía, que no tiene la misma exigencia física que otros. Y por lo tanto, también tienes que tener en cuenta, por así decir, la exigencia física a la hora de diseñarlo, ¿no? Y luego, pues tienes que permitir una cierta flexibilidad en todos los aspectos. Uno, para decidir cuándo me quiero jubilar. Tienes que darme, oye, porque a lo mejor tengo mucho ahorrado, porque mi ocio, o sea, porque me tienes que obligar a mí hasta los 70, yo me organizo. Y luego, sobre todo, lo que es más complicado es permitirme, oye, si yo, porque hay una cosa que estudié, cuando hice el libro, lo estudié, intenté entender, y de hecho con un profesor de Harvard que vino de una conferencia, le pregunté a él, por si acaso él me lo podía decir, ¿por qué? ¿Por qué? Y con Clara también lo he discutido muchas veces, ¿por qué 65 años? ¿Por qué 65 años? Es una pregunta que tengo en la cabeza. ¿Se fijó el año, sí, el siglo XIX? No. Fue el primero que lo puso, fue Bomb. Entonces yo sabía, fue Bomb. Pero yo decía, ¿por qué puso 65? Pudiera haber puesto 70, pudiera haber puesto 68. Porque la gente se moría a los 65. Ya, pero 65, ¿por qué? Y entonces entonces todo el envejecimiento, Naciones Unidas, a partir de ahora, todo es la importancia, lo que dicen, la importancia de los estándares, ¿no? Que una hectárea es un estándar, ya es imposible salir de él. De eso me cuenta el otro día, no sé si es verdad o mentira, pero dicen que el Columbia, la nave Columbia, ocupa, es así fina, y tiene un tamaño que es exactamente el tamaño de 2 mulas, porque los túneles por los que aterraviesa tenía que atravesar, pues estaban hechos pues ese tamaño, porque ese tamaño al final eran 2 mulas de un carro romano, que al final eso ya, y entonces ya la nave esta de la luna pues ocupa, pues eso, no sé si es verdad o mentira, pero la historia me gustó. Entonces yo os puse a mirar ahí, ¿y por qué? Entonces había un historiador, un académico, que decía que Bismarck lo que se había dado cuenta es que él era el único que tenía menos de 65 años. Y entonces dijo que ponía 65 años porque así los otros, oye, pues no pueden competir en las elecciones y ya está. Y estaba más contento que nada. Cuando vi ese paper dije, ya estoy. Pero luego seguí mirando lo típico y aparece otro tío que contradice este paper, porque siempre que un académico luego va a otro y le fastidia la historia. Dice que no es verdad porque no sé qué, ya no me acuerdo, porque la puso en 70 primero y luego la bajó, no sé. Entonces al final, la historia tan bonita esta, no sé. Entonces, yo lo que digo es que yo planteara cómo hacer esto, yo digo, voy a intentar hacer un sistema en el que la gente tenga flexibilidad, puede elegir no sé qué, etcétera. Solo se me ocurre hacerlo con un sistema de cuentas nacionales, porque es que es súper complejo el sistema, ¿no? Y con claro, cuando hacemos las simulaciones, es que es tan complejo todo, que si a mí me pregunta una persona cuál va a ser su pensión, digo, hostia, a ver, ¿cuántos años has cotizado? ¿Tu base de cotización? Te voy a calcular no sé qué, cuántos años te quedan por cotizar. El sistema es cada vez más complicado. Claro, y la última reforma... Es complicado. O sea, también, no solo para modelizarlo, sino que yo creo que poniéndome en el lugar de una persona que tiene que saber cuál es su pensión, es que, o sea, creo que van y dicen, ¿cuánto es? Vale, bien. Porque es que es imposible. O sea, es imposible saber todas las excepciones, todos los casos posibles que hay ahora mismo. Que te quieres jubilar, cuánto llevas cotizado, te penalizo aquí y lo tanto. Digo, a ver, una forma sencilla. Entonces, cuando yo me imagino que si lo haces con un sistema de cuentas nacionales, es exactamente igual. Es de reparto igual, solo que en lugar de mandarme
todo mi historial y luego esta fórmula fea, me dicen, usted lleva cotizado 200.000 euros. Entonces, tú dices, ah, llevo cotizado 200.000 euros, sí. Si usted se jubila el año que viene, como la esperanza de vida de su generación es tanto, pues le tocan tanto al este. Ah, pues entonces voy a trabajar un año más. Ah, pues ya me compensa. Si quiero trabajar al mismo tiempo, entonces no estás gastando todo lo que te toca, entonces gastas menos, entonces luego tienes más. O sea, es que yo pensaría que esto es lo más fácil para poder tomar información. El otro día con Tomás, me estaba diciendo que para tomar las decisiones correctas necesitas la información. Y el sistema actual no te da la información. No sabe lo que te va a tocar. Entonces, de un sistema de cuentas nacionales es transparente y me daría la información. Evidentemente, enseguida la gente, no me gusta porque no, porque qué pasa que no cotiza, tú quieres un sistema actuarial. Digo, no, relájate, eso se puede diseñar con una pensión mínima igual, eso se puede con una pensión máxima igual, tú lo puedes diseñar con redistribución intergeneracional también. Entonces, en un sistema como este, con estas características de jubilación flexible en función de todo esto, pues de tu salud, de donde trabajas, permitiendo compatibilizar y tal, y olvidándonos de que lo que venía a decir era que lo que más me impresionaba de todo es que mi padre se fue a trabajar, trabajó 40 horas, cumplió 65 y le dijeron, ya no vales para trabajar. Al día siguiente se levantó por la mañana y mi padre era el mismo. O sea, mi padre, si trabajaba 40 horas, cuando se levantó por la mañana, no sé si vino alguien a verle por la noche y le dejó ahí incapaz de trabajar. Es que es absurdo. O sea, si lo piensas objetivamente, es absurdo. A lo mejor mi padre hubiera podido trabajar sus 40, luego 30, luego 20, luego 10 y ya está. O sea, entonces, yo creo que un poco... Oye, que ir por avanzar ahí. Un poco, Fernando quería hablar, pero aquí alguien suscitaba en la primera pregunta el tema de por qué no cotizar el capital, por qué no cotizar los robots. Es decir, ¿cómo buscamos el mecanismo de ampliar la base impositiva, en este caso la base de cotización, decía el que hacía la pregunta, teniendo en cuenta que las rentas del trabajo son cada vez menores dentro de la distribución del PIB, ¿no? Entonces, ese tema a veces se ha suscitado, pero no ha pasado más allá del debate académico. A ver, yo creo que si la productividad juega un papel en todo esto, que la juega, obviamente. En realidad, cuando lo que hemos vivido durante este último siglo ha sido un crecimiento exponencial de la productividad. La productividad lo que hace es, cuando se transmite adecuadamente a los salarios, la productividad lo que hace es que alimenta, ¿verdad?, esta fábrica de pagar pensiones, que son los sistemas de seguridad social. A medida que aumenta la productividad, si hay una transmisión adecuada a través de la negociación colectiva, del intercambio de intereses entre empresas y trabajadores, lo que se produce es más recuperación de la parte del pastel que corresponde a los salarios y, por consiguiente, vía salarios, grabando sobre ellos en cotizaciones sociales, se obtienen los ingresos del modelo. El modelo no tendría por qué sufrir si efectivamente lo que se produce es una adecuada transmisión a la productividad y de ella a la masa salarial del conjunto del crecimiento, digamos, de nuestra capacidad como economía, como sociedad. Al cabo, eso es la productividad. En ese sentido, no tendría por qué ser estrictamente necesario cambiar un modelo que grava salarios a otro que grave además salarios y capital, ¿no? Sin embargo, es verdad que si introducimos la restricción de que en los sistemas de reparto no se debe, digamos, traspasar tal o cual nivel de cotizaciones sociales respecto a los salarios. Y si pensamos que no es bueno seguir incrementando el coste laboral vía aumento de cotizaciones, al menos no de una forma excesiva, lo que se ha producido en España en este asunto ha sido justo el contrario. Yo conocí el nivel de las cotizaciones sociales en España en el año 1985-86, en aquella reforma de las pensiones, era un nivel que era similar al actual, fue el actual de 28 y algo, llegó a ser el 30 y pico, pero he conocido un nivel de cotizaciones sociales que sumados desempleo, fondo de garantía salarial, etcétera, fue ostensiblemente más alto que el actual. Y ostensiblemente son 5 puntos más alto que el nivel actual. Después hemos podido bajar, porque hay algunas contingencias que cuestan menos. Por ejemplo, está el fondo de garantía salarial, ¿no? El desempleo a veces cuesta más y a veces cuesta menos, pero estamos dedicando prácticamente 7 puntos y medio de la masa salarial a financiar la cotización al desempleo, que tiene que bajar. Lo razonable, si no hay grandes crisis, que siempre hay alguna en el camino, cada vez que decimos en medio largo plazo no tiene por qué haber grandes crisis, lo razonable es que bajen.
y que sea posible bajar el tipo de cotización al desempleo por debajo, ya digo, de ese 7 y mucho que en media está situado en este momento. Pero lo que yo creo en ese sentido es que cotizar también sobre, digamos, plantar una cotización sobre los robots, sobre el capital, etc. Yo creo que si hay un adecuado funcionamiento de la transmisión de la productividad hacia los salarios y de ellos a la cotización, no tiene por qué ser un problema. Lo que será un problema, en mi opinión, y esto tenemos que reflexionar en el futuro, esto no es de hoy para mañana, pero será un problema, es que un sistema contributivo como el que es en este momento nuestro sistema de seguridad social, si va a financiarse con impuestos, algo así como el 30%, si todo el déficit, entre comillas, lo de déficit que se genera en este modelo se financia con tributos, ¿no? Tenemos que pensar entonces, ¿eso qué significa? Que prácticamente un tercio de la pensión es financiada con impuestos. ¿Y esa pensión es universal o es contributiva? Lo que tenemos que pensar es qué problemas genera ese tipo de visión. Porque entonces hay una financiación con impuestos. Imaginémonos de un tercio de una pensión de 2.500 euros, ¿no? Con impuestos se financian aproximadamente unos 750, 800 euros de cada pensión, y ese mismo tercio para una pensión de 900 son 300 euros, digo en términos mensuales para que se entienda bien. Y esto generará problemas. Y lo que tenemos que pensar es de qué forma hacemos posible que esa financiación se reduzca, sí, no digo que aumente, se reduzca porque somos capaces de establecer esquemas, digamos, de reforma dentro de nuestro modelo de pensiones que hagan jugar los parámetros que en su día pensábamos en que jugaran en la reforma del 2011 en el futuro. La edad de jubilación, el tipo de cotización, el periodo de cómputo, es ahí donde tenemos que centrarnos en las reformas del futuro. No pensar que va a venir el Estado y va a asumir todo el déficit que generemos en un modelo sin reformas, y no pensar también, al contrario, que este modelo se arregla congelando la pensión para los próximos 30 años. Esto es un error, sería un error en descomunal, ¿no? Yo quería sobre el tema de la flexibilidad que decía Nacho antes, creo que es un elemento clave, ¿no?, en el sistema. Sobre todo es clave porque, como decía, nos encontramos ante una nueva realidad, y una nueva realidad también en el mercado de trabajo. Y al final, bueno, pues estamos envejeciendo, ¿no?, en término positivamente, es decir, que al final a los 65 años, como decía Nacho, una persona de un día para otro no deja de poder hacer cosas. Y es más, es que se quiere seguir contribuyendo y se quiere seguir participando. Quizás las formas en las que hay que trabajar es precisamente qué alternativas hay. Quizás no sea posible seguir trabajando en jornada completa, igual sí, depende mucho de qué tipo de profesión. Una de los datos que mostraba era la esperanza de vida. Hay otros cálculos que son la esperanza de vida en buena salud. Ahí ya no somos tan campeones. Hay que tener en cuenta que este aumento de la esperanza de vida al final, bueno, pues puede conllevar también una serie de enfermedades o más de largo plazo. Bueno, en ese caso ya no se podría seguir trabajando, pero bueno, mientras se pueda, poder seguir optando a trabajar o bien media jornada o participar en foros o intercambio de jóvenes senior. Entonces, eso es, bueno, pues creo que es un elemento muy importante a la hora de diseñar también, no fijar una edad de jubilación en el concepto que conocemos hasta ahora. Tenemos un interlocutor que lo tiene resuelto, Paulino González, que tiene mucho interés en hablar contigo, no sé si te ha escrito, que tiene un montón de propuestas, pero Fernando, ¿qué dices? Yo, oye, en primer lugar, gracias por ti y enhorabuena, es interesantísimo el debate. Cógele, Tomás. ¡Ay! Sí, decía que gracias por venir y enhorabuena, es muy interesante el debate. Yo quería haceros dos preguntas. La primera versa un poco sobre las razones por las que no se plantea el debate sobre la natalidad a nivel político. Yo creo que la política ha devenido en una categoría de enfrentamiento y de demagogia brutal en los últimos años, y entonces cada vez hablamos menos
con honestidad y transparencia de los problemas que tenemos, a mí me resulta cada vez más incomprensible que estemos concentrando el debate en las pensiones y no hablemos a la sociedad del problema de la natalidad y de la necesidad que hay de tener incentivos para la natalidad y sobre todo temas como las guarderías para que las mujeres y sobre todo plantear ayudas a la natalidad de forma progresiva. Se hizo el intento por parte de Zapatero del famoso cheque bebé. Ahora hay algo en la Comunidad de Madrid, pero yo creo que todo el mundo entendería que hay que hacer unas ayudas progresivas a las familias para que puedan tener hijos, y ese debate no existe. Y no existe porque los políticos no lo están poniendo encima de la mesa. Entonces, yo la verdad que es que no alcanzo a explicarme cómo es posible que eso no ocurra. Y quería un poco ver vuestra opinión sobre esto. Y en segundo lugar, tampoco alcanzo a entender por qué no, si decimos que es lo que hay que hacer, hacemos de verdad incentivos para que la gente trabaje más. Y eliminamos las barreras. Yo eso se lo he dicho al ministro el otro día, que le digo, es que no lo entiendo. O sea, que alguien llega a su edad de jubilación y no pueda cobrar su pensión, seguir trabajando y pagar el 100% de la cotización. Oye, eso yo he oído a la ministra actual de Trabajo, que se lo han dicho y ha puesto el grito en el cielo. Dice, pero hombre, vamos a ver, o sea, si yo tengo amigos que llegan a la edad de jubilación. Y dicen, bueno, como si la alternativa es o cobro la pensión al 100% o cobro la mitad y tal, oye, pues nada, coño, tú has devengado tu pensión, págale la pensión y a partir de ahí, además, oye, tú encantado de que trabajes y ahora, eso sí, cotiza al 100%. Y nos iría mejor a todos. Entonces, yo esas dos cosas, de verdad, es que no me explico por qué. Primero, porque a mí me lo explicó el responsable del programa PISA de la OCDE, lo explicó una día con mucha claridad, dijo, miren ustedes, todas las políticas educativas necesitan 7 años, es decir, 2 legislaturas. Ningún político le interesa algo a 2 legislaturas. Y en el tema de la natalidad sospecho que pasa algo parecido, que lleva más de 1 legislatura, por tanto se queda para después. Sí, sí. Pero fíjate, estamos hablando de las cosas muy loables y me parece fenomenal todo lo que habéis debatido aquí, de verdad, me parece interesantísimo. Pero que no dejan de ser technicalities, es decir, que en el fondo, lo que ha dicho Fernando, que lo siento porque lo tenía apuntado aquí yo, es que para mí es lacerante lo del fomento de la natalidad. Es que parece, mientras estamos discutiendo estas cosas, estamos fomentando la natalidad, ya está, no pasa nada porque sigamos discutiendo, pero mientras tanto se están creando niños, quiero decir que niños y niñas, perdón, y en consecuencia estaremos fomentando algo de cara al futuro, porque ahora lo que estamos haciendo es metiéndonos más en el foso. Mientras menos natalidad haya, pues mucho peor para el futuro, eso es sin duda. Luego, yo lo de la jubilación de los 65, eso que decías tú, que de dónde habrá salido eso de los 65, pues me da igual de dónde ha salido, pero si es que eran unas circunstancias de esperanza de vida, no sé qué, y apenas te quedaban 1 año, 2 años para disfrutar, entre comillas, de la jubilación. Joder, pero si es que estás hablando de los 90. Pero ¿a quién se le puede ocurrir que no puede estar en los 70? Como mínimo, en los 70. Que la gente a los 70 está fenomenal, aunque hagan labores que sean muy arduas en cuanto, no sé qué. Pero otra cosa que yo he pensado, digo, joder, y no sería posible establecer un periodo mínimo laboral, es decir, que la gente empiece a cotizar una vez que haya cumplido los años de cotización establecidos. Es decir, si yo empiezo a trabajar a los 20 años, voy a tener hasta los 70, 50 años. Pero si empiezo a trabajar a los 25, tendría que ir a los 70. Es decir, hasta que no cumpla los 50 años, que es cuando he estado contribuyendo. Son reformas paramétricas, ¿no? Claro, sí, reformas. Bueno, el mejor ejemplo, uno de los mejores ejemplos, quizá es cómo han evolucionado los países, ¿no? Las legislaciones en eso en general, incrementando los periodos de cómputo para el cálculo, ¿no? Ahora mismo, el único país que, junto a España, tiene los últimos 25 es Francia. El resto de los países ya tienen o más de 25, es decir, 30 o 35, toda la vida laboral. La tendencia será esa, ¿no? Hay países también, por supuesto, que lo que llamamos carrera completa, eso es un término francés, ¿no? Carrera completa de cotización, los 38 años y medio que te dan acceso a una pensión íntegra del 100%, aunque no hayas cumplido la edad legal. Esto se puede obtener a los 65 años,
Ese concepto también está muy extendido, ¿no? Hay otros países que la tienen por encima de la nuestra. Nosotros tenemos 38,5, en Alemania tienen 41. Y hay algunos que dicen que tiene que seguir aumentando más. Es decir, que usted tiene que trabajar más tiempo para obtener una carrera completa. Nuestro problema es doble en este caso. Y es que tenemos una edad media de incorporación al mercado de trabajo, digámoslo, y de disfrutar, se puede decir disfrutar, es decir, sufrir, como queramos llamarlo, una vida laboral, digamos, más o menos intensa, etcétera. Este es un caso que, en fin, para España es todavía demasiado tardío, ¿no? Y esto lo que haría sería producir que el cumplimiento de esa carrera completa se produjera más tarde. Pero todos los países contemplan flexibilidad en eso. Por ejemplo, nosotros tenemos un periodo mínimo de 15 años. Sí. Para tener derecho a una pensión son 15. Sí. Y usted con 15 años tiene derecho a la mitad, ¿no? Pero quizá todos tengamos algún familiar que haya estado un tiempo en Alemania, por poner un ejemplo, Suiza, ¿no? En Suiza no hay ese periodo. Si uno ha estado 7 años, tendrá una pensión. Ha cotizado 7 años durante... Será una pensión corta, pero no existe un mínimo. Si uno quiere poner un máximo cada vez más alto, entonces tiene que hacer desaparecer el mínimo. Porque hay muchas pensiones que no se generan en el caso español como consecuencia de que durante la vida laboral no se ha cumplido ese periodo mínimo de 15 años. Pero con el sistema, de todo esto se puede hablar. Claro, con el sistema que estamos... Claro, en... claro, por supuesto. Por supuesto. Es toda la vida laboral. Un sistema de cuentas nacionales no es muy distinto de un sistema estrictamente contributivo. No, como el, pero es de reparto. Más contributivo. De reparto, por supuesto, como el que tenemos ahora. Si yo cuento toda la vida laboral, si yo cuento efectivamente y contemplo diversas posibilidades para tener que atender a casuísticas especiales, incluida la propia cuantía mínima de la pensión, etc., el modelo no se distingue demasiado del actual. Con una condición que es la que yo, en mi opinión, en fin, me produce, digamos, esta cierta prevención del modelo. ¿Por qué? Porque todo lo hace descansar respecto a la cuantía de la pensión en función de la esperanza de vida en el momento de tu incorporación a esas filas de jubilados, ¿no? Pero eso es solo una parte del tema. Es decir, ¿por qué todo el ajuste tiene que descansar en la cuantía de la pensión en función de la esperanza de vida? Bueno, no hay nada más que hacer jugar. Tendrías que tener también en cuenta las características que he dicho, ¿no? Si tienes enfermedad o el tipo de profesión, pero eso también lo puedes incorporar a un sistema de cuentas condicionales. Voy a hacerte un comentario respecto de este tema que has señalado, ¿no? De por qué 65 y tal, la reivindicación de los socialdemócratas de la época en Alemania era esa, era una edad de jubilación a los 65 años, ¿no? Él, la primera versión era partidario de los 70, ¿no? Sí, pero eso es lo que decía. Cuando salió finalmente aprobada la norma, a la salida del Parlamento, del resto le preguntaron, ¿pero usted realmente por qué ha hecho esto? ¿Usted cree que de verdad este modelo combatirá la pobreza? Cuando se alcance la edad de jubilación, etcétera, le preguntan, dice, no, este modelo no combatirá la pobreza, este modelo combatirá a los socialdemócratas. Sí, dijo Bismarck. Dice, este modelo está hecho para expulsar a estos monstruos de la vida política. Fue exactamente su... Está descrito, está... Lo describe muy bien esa declaración en el Parlamento. Lo dijo exactamente así. O sea que también hubo un componente político muy fuerte en la creación de este tipo de... que era la función de dar sostenibilidad al sistema político, en el caso. Y eso también tiene una... Yo quería contestar sobre la natalidad. Solo una mención sobre la natalidad. ¿Verdad que es interesante, voy a decir interesante, ver los diferentes países en Europa cuál es su tasa de fecundidad y también qué programas de ayuda tienen, ¿no? Y entonces, en el caso de los nórdicos, puedes encontrar tasas de fecundidad más elevadas y tienen programas de apoyo, bien sea a través de guarderías o de cuantías y demás. Pero quería mencionar Francia, ya que he mencionado también Francia, porque es un caso que a mí me parece que sinceramente yo busco y no sé muy bien tampoco por qué exactamente, pero Francia, por ejemplo, tiene una elevada tasa de fecundidad de 2. Sí. Normalmente no la sé si la máxima. Muchísimo y es ejemplar. Y tiene una esperanza de vida muy alta también. Entonces, también tiene las dos cosas. Y es verdad que en el caso de Francia yo siempre busco información de gasta, qué es lo que ha llevado y gasta, a... Y gasta mucho también en este efectivamente. Este pero bueno,
Nosotros somos en España 10.000 personas. La media edad es de 29 años. El 25% de las parejas que están intentando tener hijos está en programas de fecundación asistida porque no son capaces de tenerlos por sí mismos. Lo cual es dramático. Y eso es porque ya la edad a la que se plantea. Sí, no, yo lo que quería hacer ver es que. Pero, es que Fernando, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Y esa es de las mejores inversiones que un país puede realizar en este momento. Esa. Sí, pero. Sabiendo que hay una cierta restricción cultural, nosotros no podemos aspirar a la vez a tener unas mujeres previamente. Y intensamente incorporados en términos de igualdad al mercado de trabajo, teniendo tasas de fecundidad como las tuvieron los países europeos en la posguerra o en España, sabiendo que el tipo de familia será una familia más corta, la familia de nuestros padres, por supuesto, pero mucho más grande que la actual. Una con dos es tremendo. O sea, aquí ya entraríamos también en otro plano que es ya las condiciones laborales y cómo. Es que ahí es que. O sea, tiene otra dimensión. O sea, es un poco el tema. El tema. No, yo quiero decir un poco lo de. Cuando les preguntan, efectivamente, lo que ha dicho Clara, somos el país con la tasa de fecundidad más baja de todos los países industrializados y con la mayor diferencia entre hijos deseados y hijos que tenemos. Lo cual, porque a mí, si no quieren tener hijos, pues claro, oye, pues no pasa nada, ¿sabes? Cada uno que haga lo que quiera, pero cuando les preguntan... Claro, lo que pasa es que es la diferencia mayor. Entonces, cuando les preguntan, si te lo piensas por un momento, es que realmente tiene que ver un poco con lo que hemos dicho antes, ¿no? Es que a nadie le importa a los jóvenes. Porque, a ver, tendríamos que empezar creando el mercado laboral, cuya precariedad cae sobre ellos. Pero claro, entonces, ¿cómo tienen las empresas flexibilidad? Hay que reformar el sistema laboral, porque las empresas necesitan flexibilidad. Sin flexibilidad no se puede operar en el mundo global competitivo. Entonces, si le mete la flexibilidad, si no la tienen los jóvenes, hay que repartir entre todo el mundo. No, los jóvenes. Por lo tanto, ya tienen inestabilidad. La vivienda, la política de vivienda es cara. ¿Dónde sacamos el dinero? Como no actualizas las pensiones con el IPC, se te monta una huelga general, una huelga de jubilados ahí que no veas. Por lo tanto, dinero a la vivienda no voy a dar. Ayudas a la emancipación, ayudas a tener hijos. Eso cuesta dinero. Y eso no se hace. Solo va todo a las pensiones y ha pasado un poco desapercibido, pero por ejemplo este año con la nueva reforma de pensiones aprobada en el año 2021, la actualización es el IPC de los últimos 12 meses, de noviembre a noviembre. ¿Qué es eso? 2,2. La subida es un 2,2. ¿Qué han hecho? ¿Han subido 2,2? Han dicho, a ver, como es el primer año, lo subimos un 2,2, pero como en 2021 fijamos que era un 0,9, pues, y así un 2,2, vamos a compensarles. Han subido un 4,1. Un 4,1 son 2.000 millones más al año para siempre, que ni los jubilados lo esperaban. A mi padre tú le hubieras dado el 2,2, y si quieres la paguilla ahí toda junta, pero no se han conformado con la paguilla esta de enero por la desviación de ese año. Es paguilla más subida del 4,1. Son 2.000 millones para siempre. La subida de cotizaciones que según son 2.000 al año también, solo por 10 años. Es decir, con esta actualización que nadie se ha dado cuenta, que esos 2.000 millones que son para siempre, los podías haber destinado a la agenda, que ni los jubilados lo estaban pidiendo, lo podías haber destinado a políticas de este tipo. ¿Pero para qué? Si eso no da votos. Lo que me da votos es dejar a los jubilados que va a subir el 4,1. Y dices, ostras. Claro, pero ya es la primera vez que entra el sistema en funcionamiento con la nueva ley de actualización de las pensiones, donde les has compensado del 2,2 le ha subido 4,1. Ahora me voy a poner en noviembre de este año. En noviembre de este año, seguramente la inflación, según yo veo las previsiones del consenso y tal, puede estar en el 4. ¿Vale? En media, noviembre, noviembre. 4 y tal. Es verdad que eso les implicaría que hay que subir otro 4. Y ya estaría bien. Pero dirán, si subimos otro 4, pero tienes que compensar la desviación de este año, que ha sido 2,2, otro 1,5. Entonces, ¿qué le voy a subir? Un 5,5. No sé si nos damos cuenta en lo que nos estamos metiendo. Entonces, entonces cuando yo veo esto y luego digo, pero es que, joder, es que con la necesidad que tienen los jóvenes de políticas de emancipación y tal, y aún así les damos 4,1, que es que son 2 millones más. Entonces, yo creo que es una cuestión de que nadie va a montar una huelga porque no gastas en educación lo suficiente para mejorar en PISA. La gente no monta una huelga, no, la gente monta una huelga si no me actualiza las pensiones. Y claro, 11 millones de votantes homogéneos que solo van a mirar a su nómina de pensiones, es imbatible. Entonces, creo que un poco la única solución no es que los políticos sean mala gente, los políticos quieren ganar elecciones. Yo creo que hay que hacer ver a los pensionistas
que si exige una subida de pensiones, debería exigir una subida igual de otras cosas. Y si no, no fiarse de solo de la subida de pensiones. Y eso es complicado, porque el votante, el político, cuando vea que esto da votos, ¿verdad, Fernando? Esto lo va a hacer, ¿no? No, iremos y este es un poco el problema. A la epifanía del 2010 en el año 2025. Y Francia, no sé, como dice Clara, lo hemos estado mirando, no sabemos muy bien. A mí me dijeron una cosa, pero es que no sé si es verdad, ¿eh? Pero me lo dijo una persona que es francesa, pero es que no me la acabo de creer. Me dicen que si tienes un cuarto hijo en Francia, por lo tanto, igual es falso, pero ya no lo pueden aclarar. No pagas impuestos. A mí también me lo han dicho. Pero no sé si es verdad eso. Yo no pago ningún impuesto. Eso es una política natalista cojonuda, ¿sabes? Bueno, claro. Pero yo me lo han contado y es que no me lo acabo de ver. No lo acabo de ver porque puede ser muy regresivo. Porque puede ser muy regresivo. Porque de hecho, lo que se ve, por ejemplo, en Italia se ve muy claro. Uno pensaría que antiguamente se pensaba que cuantos más hijos tenías, menos se participaba en el mercado laboral. Pero ahora no está ocurriendo así, Valeriano, porque una vez que has pasado de 5 a 1 o 2, los que tienen 2 son los que les va bien en el mercado laboral. Claro, pero la capacidad es la contraria. Claro. Entonces es que lo que decíamos antes de flujos migratorios también puede ser. Yo creo que esa vía es la que puede estar. Es que lo que decíamos antes de los lo que yo decía de la responsabilidad de los líderes, el marcar los debates, o sea, estamos vertiendo ríos de tinta sobre el tema del impuesto de patrimonio. Hay que homogenizar, tal y cual, para dos gordas. Y es el IPC. Entonces, hay un tema que ha pasado desapercibido. Hay una propuesta de Biden que no ha salido adelante, porque no se la han aprobado los cabritos de los republicanos y tal, que es establecer un importe de rendimientos del capital mínimo que se considere razonable para una familia media. Y a partir de ese importe, grabarle al marginal como las rentas del trabajo. Claro. Y eso tiene todo el sentido del mundo. Claro. En mi opinión. Porque además cogería. En la práctica tenemos imposición dual, es decir, hacemos que tributen las rentas del trabajo a tipos marginales progresivos y tenemos y más altos que las rentas del capital y tenemos menos rentas del capital a tipo proporcional. Ese es un y a tipos efectivos muy por debajo. Entonces, estamos aquí, venga el patrimonio, dos pesetas, y con eso, bueno, yo no lo he calculado, pero eso, si tú estableces una cosa razonable para una familia media, eso tiene que ser la bomba. Eso que propone Biden en Estados Unidos, aquí no lo propone ni Pablo Iglesias. Ni Pablo Iglesias. Es que no se ha enterado. Y una pregunta que os quería hacer. No, quiero decir, porque sería acusado de ser un comunista peligroso. Lo digo en ese doble sentido, no porque no lo sepa. Pues oye, aquí hay alguno que no es comunista peligroso. No, ya. No, lo decía de broma. Una pregunta. ¿Hasta qué punto creéis que un buen funcionamiento del ingreso mínimo vital podría contribuir a un sistema más limpio en las pensiones? Pero yo no... He sido, en su día he sido siempre partidario más bien de tener una prestación por desempleo de carácter universal y no condicionada a la duración de los episodios de desempleo, ¿no? Siempre he pensado que era muy importante mantener la vinculación con el trabajo de las prestaciones en esta materia. Reconozco que más bien el conjunto de las opiniones mayoritarias en este aspecto han sido más partidarias, no solo en España, también en el resto del mundo, ¿no? De ir a una prestación, digámoslo así, de carácter universal para todos los fenómenos de carencia de rentas, generalmente además como consecuencia de la carencia de empleo, por supuesto. Por eso decía que me gustaba más el viejo modelo alemán y el actual modelo belga de un subsidio indefinido por desempleo, con independencia de la duración por desempleo. Yo creo que, no tiene por qué afectar en general, la existencia de un ingreso mínimo vital no tiene por qué afectar a un modelo que es un modelo esencialmente contributivo. Otra cosa es que entre todos lo queramos hacer universal y no contributivo. Pero yo sí que soy partidario de la existencia de un modelo de pensiones contributivas. Y en ese sentido, un modelo, digamos, en la base del sistema que atienda a las carencias de rentas, generalmente por otro tipo de fenómenos, es pobreza generada mucho antes de la jubilación, claro, obviamente, ¿no? Se decía en su día, España tiene un modelo de pensiones no contributivas desde 1995, y se decía que esto acabaría con el sistema de pensiones, ¿no? Como decíamos entonces los que nos dedicábamos a esto, gastaremos pensiones 300, 400 mil pensionistas, esto no será mucho más, porque por fortuna cada vez más hay más personas que tienen carrera laboral,
Esto no, no, y ahora estamos viviendo ese fenómeno en parte también en el ingreso mínimo vital, que en la práctica se dice que es como consecuencia de la existencia de trabas. Puede que al comienzo fueran trabas, dificultades de acceso a la información, problemas de carácter administrativo. Sí, pero ya ha pasado suficiente tiempo como para pensar que lo mismo el nivel, digamos, que puede alcanzar de cobertura el ingreso mínimo vital ya es suficientemente alto y que no hay muchos más. A lo mejor digamos a eso va en contra de la opinión dominante no, completamente. No, pero cuando uno tiene sistemáticamente, un conjunto de requerimientos y un conjunto de reconocimientos y no es capaz de superar eso, porque no hay muchos más. Entonces tenemos que pensar también en eso. Ya ha pasado prácticamente 2 años. Sí, sí. Va a pasar prácticamente 2 años desde que se puso en marcha. Yo el ingreso mínimo vital, yo creo que tiene un problema de diseño, claro, ¿sabes? Que es lo que más me preocupa. Y luego, quizá los requisitos al pedir riqueza, y la riqueza son 40.000 euros, a nada que tengas una casa, pues ya no te lo dan. Entonces, eso ya, ¿sabes? Entonces, aparte de que. Pero a mí, el principal problema que yo le veo al ingreso mínimo vital, aparte de que se quiso meter cuando había que haberlo hecho de otra forma, porque cuando llegó la pandemia, ponerte a diseñar esto, es que esto era obvio que no iba a llegar a los pobres, ¿sabes? Porque es que. Con la pandemia había que haberles dado una renta así a todo el mundo de 6 meses, porque estábamos, es que se la están dando a todo el mundo, pues a los pobres con más necesidad. Y no, y ahora te pones con los pobres, no los pobres, a mandar papeles. Y esto fue un error estratégico que yo, vamos, está claro que no votan, ¿sabes? Porque si no, la que se hubiera liado aquí. Entonces, eso fue un error que, de esa cabezonería de decir, no, vamos a hacerlo permanente, porque sí, cuando era obvio que tenías que hacer el temporal y luego pensar el permanente. Si quieres, yo eso ahí no sé qué pasó, pero eso es un error estratégico de la crisis que se abandonó a los pobres. Pero ahora que ya está en vigor. Es el mismo tipo de error. Fíjate que cuando se instrumentó el sistema de financiación de los ERTE, es decir, se insistió en pagar directamente a las personas, digamos, en ERTE, en lugar de pagar a las empresas. Eso hubiera sido más fácil. Hubiera facilitado enormemente la. Y luego dicen, no, es que a lo mejor le hubiéramos dado el dinero a alguien, pero luego a lo mejor no se lo merecía. Mira, es que si estamos hablando de gente en la marginalidad, pobres, pues si alguno no te lo acaba devolviendo, pues mira, tampoco es que te has gastado tanto dinero que darlo temporal y ya está, ¿no? Pero ahora con el permanente hay un problema que a mí me está preocupando bastante y es que no tiene los incentivos al empleo. Si alguien sabe cómo funciona el ingreso mínimo vital, funciona de la siguiente forma. A mí me dan un ingreso mínimo vital de 750 euros, ¿vale? Porque tengo un hijo a cargo, no sé qué, no tengo. Entonces me lo dan. Es para toda la vida. Y luego me da, de hecho, una pensión no contributiva. O sea, yo si quiero, tengo toda mi vida, más o menos, este ingreso a toda mi vida, ¿vale? Si a mí me ofrecen un trabajo por 750 euros, yo dejo de percibir los 750 euros. Es que tal como está diseñado, es como que tiene un impuesto del 100%. Claro. O sea, no se trata de que la gente sea buena o mala. Es que a mí, si me pagas lo mismo por trabajar y no trabajar, yo lo siento, quiero mucho tal, pero oye, ¿sabes? No trabajo, ¿sabes? Entonces, tú no puedes diseñarlo así. Ellos dicen, no, es que en una segunda, estamos ya, es que esta forma de hacer las cosas en dos fases, es que yo empiezo ya a estar un poco harto, ¿sabes? En una segunda fase meteremos los incentivos al empleo. Entonces te estás encontrando con, yo no voy a decir nombres y tal, pero te encuentras con gente que ya no quiere trabajar en legal porque, ¿para qué? Porque o lo tiene o aspira a tenerlo. Y entonces ya estamos, entonces, cuando te ha dicho bien diseñado, pues por lo menos que esté ligado al empleo es fundamental. Evidentemente va a haber gente en la marginalidad que va a estar siempre percibiéndolo y eso es así, ¿sabes? Pero no tienes que pensar que todos, que la gente se aprovecha, o sea, los incentivos están ahí y la gente se aprovecha de los incentivos y somos todos así, ¿sabes? Y a lo mejor hay algunos puros espíritus que tienes que tenerlos siempre en cuenta cuando diseñas las políticas. Y esto a mí me preocupa, ¿no? No sé si. Nos quedan 3 minutos porque sí, debemos acabar. Una pregunta. Me gustaría que contestarais a cuál es vuestra visión, si es posible, el tránsito del actual sistema a un sistema de cuentas nacionales, un tránsito suave con reformas paramétricas, por ejemplo, o tiene que haber una ruptura en el sistema. Claro, para ti. No, está claro que el sistema, o sea, cualquier transformación del sistema siempre requiere una transición. A ver, debería ser en suave o en la medida en la que afectara al menor número de personas, ¿no? Pero esto lo hemos discutido, Nacho y yo, varias veces.
Y evidentemente, pues a ver, todas las transiciones tienen una generación en la que a lo mejor es la que más se va a ver afectada. Claro, se ha hecho un poco el alargamiento de dos años. Sí, Italia, por ejemplo. Italia pasó en la transición de cuentas nacionales. O sea, lo que ocurre con Italia es que ya tenía una carrera laboral. Digamos, un periodo de cómputo. Ya tenía unas circunstancias que ya se parecían más al sistema de sí, yo empezaría poniendo toda la vida laboral, o sea, que escriba, diga, la segunda fase, la tradición española. Toda la vida laboral. Hemos ido de 2 a 8, 15, 25, o sea, y toda la vida laboral. Que lo ha dicho y se desdice, luego lo dice, lo desdice, y estamos ahí todos así, ¿no? Tal. Pero lo ha dicho ya alguna vez. Hay dos. Entonces, una vez que ya has puesto toda la vida laboral. Antes y de ahora. Claro, ya está. Pero lo ha dicho incluso ahora, que sí, que es en verano, dice, yo qué sé. Pero bueno, ya tienes toda la vida laboral y ya de ahí te lo puedes plantear. Italia hizo lo siguiente. Italia hizo la reforma Dini, dijo: todos los que tienen menos de 36 años les aplica el nuevo sistema. Y todos los que tienen más de 36 años, el nuevo. El nuevo. Aquí no sé, aquí a los 36 no, porque ya hemos quebrado, pero digamos que pones 50 o lo que sea, ¿no? Fijaos en Italia lo que hicieron, porque tengo un coautor mío, es que tiene un paper que le encanta, pero no lo consigue publicar, pero que me encanta. Cogió a esta persona que tenía 36 años, ¿vale? Y cogió con 36 años, cogió gente con 36 y menos de 6 meses. Y con 36 y más de 6 meses, de la forma que son como muy parecidos, porque, pero a uno le tocaba una pensión que iba a ser un 20% más alta que la otra, lo cual es, lo piensas, ¿no? Entonces, el tipo se planteó y le siguió a esas dos personas y fijaos, el que le tocaba un 20% de pensión más baja, tuvo más hijos. Como pensando, la pensión va a ser baja, por lo menos que me mantenga un hijo. Que me cuiden, ¿no? Que me cuiden mis hijos. ¿Sabes? Fíjate, y yo me quedé como, ostras, pues es que la gente responde a... A estímulos, claro. Eso, primero. Oye, unido a eso, solo quería añadir. Sí, tú querías decir algo. No. Sí. Bueno, yo rápido, es el drama de los autónomos, quizás otra. Estamos hablando, no me da la sensación del régimen general que tú tienes, los autónomos que vaya de la, o sea, que tienes que ser autónomo si tienes el 25% del accionariado de una empresa, ya te obliga a no puedes elegir. Luego tienes, si eres profesional, ponte a ser, pues, en mi caso, por ejemplo, mujer, ingeniero, autónomo, y ponte a tener hijos. Si tienes el autónomo para poder andar, se te acaba. Te refugias en que te dicen que si vas a tener más de dos hijos no va a haber suficientes alimentos en el mundo. Ay, qué bien. Entonces estoy cubierta en conciencia. Lo de los autónomos es tremendo. O sea, llega un momento en donde ya es insolidario con los mayores, porque dices, no me subo más la cuota porque total no me va a tocar. Entonces estoy siendo insolidaria con los mayores. Ahora mismo, en esta franja, digo, hablo de mi quinta, estamos en el sistema. Si puedes elegir el sistema actual, el sistema actual es un buen ejemplo de miopía, ¿no? Claro, en la, digo, en el terreno económico me refiero. Sí, sí, sí. Es decir, que, claro. Entonces, cuando uno elige la base de cotización, elige el 85% elige la base mínima. Sí, pero... A los 25 años. Por ejemplo, una señora arquitecto a los 25 años dice el 85%. Claro, eso, y luego ¿cómo? Se olvida que se pone a... Claro, pero ¿cómo se combatió en el pasado? Se dijo, bueno, oiga, sí, pero entonces usted no cambie. ¿Qué ocurría? En esa etapa previa al 86 ocurría también esto. Y es que iba sobre mínimos y luego y luego subía. Sí, dice, bueno, oye, yo a partir de los 55 años sí, claro, te voy a limitar la capacidad de subir la base de cotización. Porque, sí, esa es la, a partir de los 50. No, está limitada hace algún tiempo, pero no siempre fue limitada. No siempre estuvo tan bien que este era un mecanismo. Pero, yo creo que ahí lo lógico es que, oye, con periodos de tránsito más o menos largos, lo lógico es que nos aproximemos a la forma de cotizar también del régimen general. Porque esa será la mejor forma de que hayan prestaciones similares. En un sistema contributivo, si no, no hay otro, claro. Pero es que ahora lo que la gente no dice es que en el régimen de autónomos en este momento las prestaciones son el doble que las cotizaciones. Claro, ahora mismo el gasto es mucho más. El gasto es el doble que las cotizaciones. Entonces, claro, es que cobro muy poca pensión, pero es que usted no ha cotizado claro, nada. Claro. Es cierto que es un tema complicado y la demagogia, sí, es complicado. Y la demagogia que hay con el tema. No, al final, dice Nacho, esa flexibilidad, no sé si al final meterán inteligencia artificial en los sistemas de cambio de pensiones y habrá una pensión ad hoc. Es decir, yo he hecho esto a lo largo de mi vida. Pero eso, el sistema ya lo sabe. En este momento. Me contaban hace muy poco, hace ayer mismo, anteayer. Me contaban que la información suministrada por el Ministerio de Hacienda a la
al Ministerio de Seguridad Social al respecto, dice que hay alrededor de 500.000 personas en el régimen de autónomos que están cotizando, que están cotizando por la base mínima. Naturalmente la mayoría cotiza por la base mínima, esto no es criticable en sí mismo para estos, este segmento de 500.000. Están cotizando por la base mínima y no tienen ningún ingreso. 500.000 personas. Bueno, yo creo que este es un tema interminable y que tendremos otra sesión en breve. En breve, la de los autores. Oye, muchas gracias a todos y especialmente a los tres, que se ve que están enterados.